ten el periódico, abuelo. ¡Oh! ¡Gracias, Sue! Abuelo, ¿por qué llega el periódico todos los días? Bueno, cada día es diferente. Nos dice sobre lo que pasó el día anterior, como quién ganó en el fútbol y lo que pasa en el mundo. ¿Y ellos cómo lo saben? Hay personas que trabajan para los periódicos llamadas reporteros. Ellos salen a buscar historias interesantes. Las escriben y las imprimen en papel. Mira, como esta. ¿Y tienes, Sue? Una carta para ti. ¿Para mí? Eres un artista muy talentoso. Espero ver más de tu trabajo muy pronto. Vaya, vaya, vaya. Parece que tienes un admirador. Tu primera carta siendo famoso. ¡Qué emocionante! ¿De quién es? No lo sé. Solo dice, uno de tus más grandes admiradores. ¿Qué quiere decir eso? Significa que tienes un admirador secreto. ¿Un admirador secreto? Parker enfrenta a ladrones. Ese es el encabezado. Unas palabras que atraen tu atención para que quieras leer. Unos ladrones entraron al museo de la ciudad anoche, pero una residente local, la señora Primrose Smedley, iba pasando por ahí con su perro Parker. Cuando los ladrones salieron del museo con una valiosa pintura, Parker estuvo cerca y evitó que escaparan hasta que la policía llegó para arrestar a los criminales. Sin Parker, dijo el señor Unwin, curador del museo, el museo habría perdido una invaluable obra de arte. Pero el valiente Parker salvó el día. ¡Guau! ¡Bien hecho, Parker! ¡Sí! Y hay muchas más historias como esa en el periódico. Aunque la historia más importante, claro, siempre va en la página principal. Oye, creo que me gustaría ser un... ¿Cómo dijiste que se llaman? ¡Reporteros! ¡Sí! ¡Un reportero! Quiero ser uno de esos cuando crezca. Bueno, no tienes que esperar. Solo necesitas un cuaderno y un lápiz. Podrías iniciar tu propio periódico hoy mismo. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡El periódico de Sue! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Tengo un admirador secreto! ¡Mira eso! ¿Sabes? He pintado todos estos años y nunca he tenido un admirador secreto. ¡Mira, abuela! Parece que la exhibición me volvió algo famoso. Recibí la carta de un admirador secreto. ¡Oh! ¿Eso me recuerda? Hace mucho tiempo, cuando era mucho más joven, también tuve un admirador secreto. Oye, ¿qué es eso? ¡Una flor seca! ¡Oh! Parece una de las amapolas de cena. Esta flor pudo venir del jardín de Elsie. Tal vez mi admirador es una niña. Y sé cómo voy a agradecerle. Sue está haciendo su propio periódico. Oh, entiendo. No entiendo. ¿Por qué Puck habló de cómo se...? No hay tiempo de explicar. Debo buscar más historias para mi periódico. Ma, ¿puedo ir a ver qué ha pasado con el señor Zoe? Sí, está bien, Sue. ¡Hola! ¡Hola! ¡Elsie! Hice esto para ti. ¡Oh! ¡Gracias, Sue! ¿Te gusta? Es muy bueno, pero no es mi cumpleaños o algo. ¿Y por qué? Porque yo quería hacer algo para mi admirador secreto. ¿Tu admirador secreto? ¡Me encantan tus dibujos! ¡Eso no es un secreto! ¡Oh! ¿Y qué hay de la carta? ¿Qué carta? ¡Esta carta! Yo no escribí esto, pero quien la haya escrito ama tus cuadros como yo. Bueno, no se me ocurre algo muy interesante, Sue. Solo que entregué una pasta de pescado equivocada. No. ¡Ya tengo una historia para tu periódico, Sue! Anoche, unos aliens vinieron desde el planeta Zig y me atrajeron hacia su nave espacial y todos eran verdes y pegajosos. Y tenían ojos de insecto. Y tenían 10 tentáculos. Zack,
¿No estarás confundiendo tu historia con la película que vimos la otra noche? Bueno, tal vez. Yo solo quería ayudar. Pues gracias, Zack. Señor Zoe, debo irme. Tengo que buscar más historias para el periódico de Sue. ¡Ah! Ya, Cinia, querida, cálmate. Solo es un... ¡Un gusano! ¡Un feo y enorme gusano rosa! ¡Yo odio a los gusanos! ¡Ay! ¡Haz algo, papi! ¡Ay! Niña se asusta con gusano. ¡Sí! Y podría sacar una foto también. Bueno, Poc, ¿tú qué dices? No es un gusano muy feroz, ¿cierto? Oh, nunca sabré quién es mi admirador secreto. Tal vez un admirador secreto deba ser un secreto. Creo que sí. ¡Hola! ¿Cómo resultó la cacería del admirador secreto? No muy bien. No pudieron descubrir quién era. Oh, como dice papá, tendrá que permanecer en secreto. ¡Sue! ¡Recibí una! ¡Oh! Es decir, ¿tienes un admirador también? Sí, mira, no tiene firma, pero tiene una amapola. ¡Igual que en tu carta! Oh, ¿ustedes creen que sea el mismo admirador? Parece que sí. Hay que comparar las cartas. ¡Oh, buena idea, Elsie! ¡Oh! La E y la T son las mismas. Así que ambas deben de ser de la misma persona. Pero aún no sabemos de quién es. ¿Ya revisaron bien el sobre? Quizá haya otra pista. Esto es curioso. El sobre no tiene estampilla. Entonces fue entregada directamente en el buzón. ¿Por qué no van a revisar bien? ¡Sí! Busco historias para el periódico de Sue. Es mi nuevo periódico. ¡Ay, qué bien! Bueno, espero que encuentres algo interesante. ¡Poc! Oh. ¡Ay! ¡Mi primera historia real! Ave verde se pone blanca. ¿Qué tal? Ave verde hace que mamá tenga que empezar su masa para hacer un pastel de nuevo. Bueno, no es tan buena como mi historia. ¡Mami! ¿Qué pasa, chicos? ¿Viste quién entregó esta carta? No. De hecho, no he visto a nadie en la calle el día de hoy. A excepción de tu mamá, Sue. ¿Ma? Creo que encontramos a nuestra gran admiradora. ¡Ma! ¡Ma! ¡Oh! Ella no está aquí. Ajá. Ella salió a hacer unas compras, Sue. Ya no debe tardar. ¡Mira! ¡Una lista de compras! ¡Mamá debió olvidarla! ¡Revisa la escritura! ¡Sí! ¡Es exactamente la misma! ¡Eso es! ¡Tu mamá escribió las cartas! Creí que nunca terminaría de pintar la cerca. ¡Ah! ¡Cielos! Parece que tu mamá olvidó llevar mi lista de compras. ¿Tu lista? ¿Tú la escribiste? ¡Ah! ¡Entonces eres el admirador secreto! Parece que me han atrapado. ¿Cómo? Desastre ocurre en una familia al atorarse un guante en un riel. Por descuido de un joven zebra, nadie resultó herido y el desorden pronto fue arreglado. Es un muy buen informe noticioso, Sue. Creo que se merece unas fresas y panecillos. ¿Y esto?